tenemos más de 40 participantes, el teléfono no deja de sonar preguntando cómo es, más o menos cómo son más o menos las pautas del casting. Y bueno, como hemos estado comentando, son para niños entre 3 y 11 años, que sepan cantar, bailar, hacer alguna destreza o tocar algún instrumento. Y bueno, y dándole los últimos detalles acá con Lisandro. Y ya estamos encaminados totalmente después de 5 o 6 días de haber abierto las inscripciones. Estamos por un muy buen camino de nivel de participación. ¿Cómo se trabaja el equipo de convocatorios que hace de este casting? ¿Cómo viene el equipo? El equipo se forma por 3 productores, un camarógrafo, de los cuales un productor es Ángel Carvajal, que viene desde la ciudad de Córdoba, perdón, y los demás directamente desde Buenos Aires. Ellos estarían llegando el viernes a la localidad y estaríamos ya dispuestos a empezar a trabajar el sábado. El casting está destinado principalmente a lo que es las disciplinas de canto, danza, que tengan alguna destreza o que toquen algún instrumento. En cuanto a la danza, que sea grupal o individual, grupos no muy grandes, por el tema de la movilidad, para niños entre 3 y 11 años. El resultante de todo esto va a ser ubicado en qué productos de Ideas del Sur. El producto que está, y la saga que está trabajando Ideas del Sur, se llama Argentiniños, que es junto con un plan federal de búsqueda de grandes valores a nivel nacional. Se va a alargar por Tu Mejor Sábado y Tu Mejor Domingo, que eso sale por el Canal 9, y posteriormente por Este Sé Yo, que es sí por el Canal 3. Sí, también. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes del trabajo que van a realizar? ¿Qué es? Y totalmente positiva, porque imagínate que hace 4 o 5 días que decidimos, ya pusimos todo sobre la mesa, abrimos las inscripciones, ya tenemos 40 inscriptos. No tan solo de Huinca, Renancó, Cañada, sino estamos llegando hasta Río Cuarto, Santa Rosa, Calufú, un montón de zonas. Lisandro, ¿qué le decís al papá que por ahí está, digamos, temeroso, de si lo llevo o no lo llevo al chico, tiene talento o no tiene talento? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que le puede pasar al chico? ¿Y a quién más? Principalmente quiero recalcar algo, esto no es una competencia entre niños. ¿Sí? Solamente es una demostración, ¿sí?, de las habilidades y del trabajo que viene haciendo justamente el nene a lo largo del año, de los días. Principalmente eso. Segundo, acá no hay nada extraño por detrás, solamente se van a mostrar lo que hace un nene, se va a elegir aquellos que estén más aptos y se va a llevar a que lo muestren a Buenos Aires. Que se animen, que es una gran oportunidad, que es un gran acontecimiento, el primero en la zona, y nada, que se acerquen, que pregunten.